Nuevos actos de violencia se registraron esta madrugada en la provincia de Morona, Santiago, tras un allanamiento a una radio local. El operativo se ejecutó porque el mediodía habría respetado el estado de excepción. Son los instantes en que los agentes del orden y funcionarios de la fiscalía fueron arremetidos de forma violenta por un grupo de personas que se oponían a la incautación de los equipos de radio Arutam en Sucúa, provincia de Morona, Santiago. Con piedras y lanzas golpearon a los agentes. Movilizaban patrulleros para sacar del sitio a los heridos, cuya sangre quedó en el pavimento. Cuando ya nos estábamos retirando, fuimos agredidos por un grupo de aproximadamente 30 o 40 personas quienes nos atacaron con machetes, lanzas y piedras. Mientras tanto, uno de los policías que fue gravemente herido en esta manifestación nos cuenta cómo se salvó de morir. Le rompieron la cabeza y con cerbatanas hirieron su rostro. Todos palos, todo con todo, salían con lanzas y ahí me dieron el piso con un balón. Los primeros datos que se conocen sobre los motivos de la actuación de la fiscalía es que este medio de comunicación, según las autoridades, ya cuenta con un importante antecedente de 70 infracciones contra la ley de comunicación, y dentro del estado de excepción, esta se habría prestado para continuar incitando a la violencia. Su último desacato, la transmisión de un comunicado del dirigente Shuar Agustín Guachapá, quien guarda prisión en la Tacunga por ser uno de los sospechosos de la autoría de los hechos violentos el pasado 14 de diciembre en el campamento minero de Pananza, donde murió un policía. Llamamos a no claudicar, a levantarse. Se desconoce quienes le habían facilitado un celular al interior del centro de rehabilitación. En un mensaje de 22 minutos en español, Ishuar Guachapá invitaba al levantamiento civil, insultó al presidente y que la gente no libera a los soldados secuestrados. Alcibiades Onofre, TC Televisión.